yo te lo aguanto. ¡Felicidades, hijo! ¿Has pensado alguna vez en tu futuro? ¿Pensado? Hola, soy Forrest. Forrest Gump. ¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el ejército! Está ocupado. Ocupado. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. Siéntate, si quieres. No sabía a quién podía conocer o qué podían preguntarme. ¿Has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía 9 años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue, pero todos me llaman Bubba, como si fuera de una tribu africana. ¿Te imaginas? Yo me llamo Forrest Gump. Todos me llaman Forrest Gump. Bubba era de Bayou Batre, Alabama, y su madre cocinaba gambas. Y la madre de su madre cocinaba gambas. Y la abuela de su madre también cocinaba gambas. La familia de Bubba sabía todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo sé todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo mismo me voy a dedicar al negocio de las gambas en cuanto me licencie. Bueno. ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento? ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo. En un día bueno puedes pescar más de 50 kilos. Y si todo va bien, dos hombres pescando 10 horas menos gasto de gasolina puedes... ¡Ya, mi sargento! ¡Gump! ¿Por qué has montado el arma tan rápido, Gump? Porque usted lo ordenó, mi sargento. ¡Esta sí que es buena! ¡Acabas de batir el récord! Si no fuera porque sería desperdiciar un buen soldado, te recomendaría para la escuela de oficiales. Tú llegarás a general, soldado Gump. Y ahora desmonta ese arma y continúa. En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas. Se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña. Gambas al limón, gambas con mango, con pimientos. Sopa de gambas en estofados, en ensaladas. Gambas con patatas, hamburguesa de gambas, sándwich de gambas. Creo que eso es todo.